Descartable, el plástico PET o PECHI, como le llaman en Brasil, es un plástico termocontraíble. Eso quiere decir que con el calor... ¡Ay, maladro! ¡Ay! Voy a pasar para hacer una ayuda aquí, un marmoncillo ahí. ¡Vamos que vamos! ¡Eso ahí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Na contención! Zona Leste, São Paulo, periferia, tamo aí favela, junto e misturado na bola de meia, tá ligado, irmão? Vamos assim então, tentando fazer uma rima, pra combinar com a cara dessa menina, que tá me filmando agora, tá ligado? E tá aqui, um cameraman parecendo o Mr. Bean, tamo junto, maluco, de bombeta preta, todo malucão, mano, tá me tirando favela, segura a onda, malandragem. Ah, gratidão pela vida, somos gratos a Deus por tá respirando, por ter saúde. Por levantar todo dia, vamos então, gratidão pela vida. Eu vou levando a minha na moral, racismo e desigualdade, preconceito social. Ah, hey! Respeito e confiança, oportunidade, liberdade. Ninguém presta atenção na merda da sociedade. Hey! Oh, Zona Leste, cor, periferia, na contenção, na bola de meia. Muitas frases embaralhadas aqui bagunçando a minha mente. Mas nessa cadeia aqui, cê é o carante, eu sou mais um sobrevivente. Vamos que vamos, galera! Hey! Plan de fuga, libertad, cultura, respeto no merece el malo, sino aquel que haya la felicidad. La historia empieza con un desastre, no hay plata ni morfio, una panza, un hijo, un esposo nervioso, pero sueña con un trabajo, la vida digna sin que pesen los fantasmas desde antes. Por eso piensa en quizás mangueando plata o limpiando pa' la brisa. La vida no es tan fácil y ya no está para jugar. Si le falta a sus hijas, no lo duda, va a robar. Pero no es un maldito, entonces descarta el delito. Cara cansada y las manos las tiene lastimadas. Para cortar su viaje, quiere ser un buen padre. Le pide todo el tiempo al Santo Padre que lo rescate, le dé la chance de trabajar, porque a la cárcel nunca quiere volver a regresar. El negro lucha, siempre banca los trapos, el mundo le pega a sopapo. 1, 2, 3, 4. Abriu. Aqui nesse espaço, nesse momento, todos nós individualmente, a gente expressa uma coisa pra fora, um lado do ser humano pra fora, y a gente guarda dentro de una cela. ¿Cómo se hace para rapear? ¿Cómo haces vos? Voy a intentar explicar. Primera solución para no caer por el barranco, dejar la mente en blanco, saltar los charcos, hacerlo así como el primer salto. Hay que saber arriesgarse, soltar palabras sin tener
miedo a equivocarse. ¿Entendés? Es solo dejar que tu mente salga del trance como una terapia. Simplemente sacar las rimas, con ellas hacer magia. Es algo difícil de intentar, tal vez algo difícil de explicar. No sé cómo decirlo, no sé cómo hacerlo. Solamente sé que busco entre mis recuerdos y lo saco para afuera como ese perro que va en busca de la tierra buscando el hueso. Lo desentierra, lo saca, le da un beso. Lo siento, es que no sé qué decir. A veces parece que no sé para dónde ir, pero así es como se hace el free. No saber hacia dónde fluir, solo hacerlo, sacar el sentir. ¿Entendés? Es algo lo que tenés que perseguir. Difícil de decir, pero fácil de transmitir. Ver cosas y sacarle las rimas que puedan, como pared, como rejas, no sé, como orejas. Sacar todas las rimas esas, aunque sean pendejas, pa' tener las palabras parejas y luego escupirlas. Ja, así de fácil, no sé. No solo hay cosas malas en la cárcel, sino también hay muchas cosas buenas, ¿no? Todo lo que sea cultura es con nosotros acá. Y acá estamos mostrando un poquito de cada uno, un poquito de lo que sabe hacer, ¿no? Toda la persona que tengan alguna chance de mostrar lo que saben en algún lado, así sea en la calle igual con un pedacito de madera o lo que sea que sepan hacer, lo que lo haga, que se lancen, que le va a ir bien. Realmente es algo que despeja nuestra mente y nos hace pensar distinto. Si quieren que realmente cambiemos, no es atrás de una reja, con actividades, con enseñanzas. Gracias. Un beso para todos y vamos que vamos.